Lo que nosotros hicimos es el espacio de investigación, en inglés el Research Space, que es un mapa de producción de ciencia. Básicamente es un grafo o una red compleja, también se puede denominar, que lo que permite es ver la distancia que hay entre una ciencia y otra ciencia, en categorías bien desagregadas, como 547 categorías o tópicos de la ciencia, o en categorías un poco más altas, que son 13 o 27 áreas más grandes de la ciencia. Eso nos permite, por ejemplo, saber dónde está posicionado un académico, dónde está posicionado una institución o dónde está posicionado un país, con la intención de ver hacia dónde puede migrar en el futuro en términos de producción de ciencia. Ahora, lo que hicimos para hacer eso es rescatar un alto volumen de datos de publicaciones científicas, alrededor de 12 millones. Entonces pasamos códigos computacionales conocidos como scrappers o crawlers también, que lo que hacen es automáticamente van descargando información desde sitios que tienen información de publicaciones científicas. Y a través de eso, entonces, somos capaces de saber un científico en qué área de la ciencia está trabajando. Y eso es como algo que no se había hecho antes muy comúnmente en la comunidad científica, con datos más duros, digamos, basados en sus publicaciones. Entonces, con eso, nosotros somos capaces de decir un científico en qué áreas publica más y cuál es su diversidad científica, su diversidad de productividad científica, basado todo en lo que él ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Y en base a eso también somos capaces de saber lo que hacen los países y los individuos. Entonces, teniendo esa información, somos capaces de establecer estos caminos que hay entre áreas de la ciencia. Entonces, mientras más grande el camino es porque hay más científicos trabajando en esas dos áreas al mismo tiempo. Y así logramos determinar este mapa de la ciencia. Aquí tiene las ciencias sociales, abajo está computer science, física, al lado ingeniería, está todo. Tiene una secuencia o una posición bastante lógica. Arriba tienes medicina, ciencias del cerebro, biotecnología, química. Más hacia la izquierda está biología, ciencias de la tierra. Arriba ciencias de la infección o inmunología. Y los tamaños de los nodos representan cuánto se publica en esas áreas. Entonces, visualmente también uno es capaz de determinar en qué áreas se está publicando más y qué tan lejos están unas áreas de otras. Con eso lo que nosotros hicimos fue evaluar o posicionar a las instituciones y a los países sobre estos mapas. Incluso épocas más ancestrales se construían ya mapas que reflejaban cómo se conectaban las ciencias. En la época moderna se empezaron a aparecer estos mapas basados en altos volúmenes de datos y nuestro mapa se diferencia de los otros mapas en que este es un mapa que está basado en lo que los científicos hacen. Los mapas antiguos al nuestro, anteriores al nuestro, lo que presentan son relaciones a través de las citas entre papers. Entonces, entre las citas que se producen entre papers, construían esos mapas. Nuestro mapa lo que propone es determinar si un científico publica en dos áreas a la vez, se produce como un camino entre estas dos áreas. Entonces, mientras más científicos publican en esas dos áreas al mismo tiempo, ese camino es más fuerte. Entonces, nosotros lo que le propusimos a la comunidad científica en esta área, básicamente es que se puede hacer un mapa de la ciencia distinto, basado más en producción de ciencia. Entonces refleja mejor las cosas que son capaces de hacer los científicos. El mapa como tal existe, está publicado y la gente lo puede descargar y pasar su publicación científica a nuestro mapa. Pero para masificarlo queremos construir una aplicación web donde las instituciones o los individuos suban su información y automáticamente se ve esta información en este mapa y se vean los nodos a los que uno se podría acceder con mayor facilidad.